Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Tócalo Yo, el programa donde usted llama y nosotros pues se lo ponemos, le colocamos la canción que usted pida. Gracias al creador por una oportunidad más de tenernos aquí en este estudio de Canal América para llevarle a usted un programa entretenido durante las 2 horas de 3 a 5 de la tarde. Ahí estamos nosotros por Tócalo Yo. Así que bienvenidos, acomódese en su hogar. Dígale a la doña que le ponga a calentar el café, o si el señor todavía no se ha levantado, dígale que se levante y que se siente con usted en la sala tranquilo a disfrutar del programa Tócalo Yo. Recuerde que usted puede marcarnos en la línea. Inmediatamente nosotros estamos en vivo, estamos aquí para responderle. Saludos y muy buenas tardes. Hola. Buenas tardes, José Luis, ¿cómo tú estás? Yo estoy excelentemente bien, vine de azul hoy otra vez. Ah, se ve muy bonito, se ve muy bien con esos lentes. Gracias, gracias, ¿cómo te sientes, corazón? Bien, habla Nereida del Bronx, ¿cómo tú estás? Excelente, maravilloso, maravilloso. Cuéntame, ¿cómo te fue la semana? Gloria a Dios, bien, gracias al Señor, estamos vivos, hay que darle gracias a Dios por todo. Eso es así, eso es así. ¿Tenemos saludos hoy? No, solamente que si por favor me pone a Camilo VI, la canción de Donde Estés y Con Quien Estés. Ah, por eso es una orden. ¿Dónde estés? Muchas gracias, corazón. Que el Señor te bendiga mucho. Amén, amén. Gracias. Mira, tú sabes que... Gracias, corazón, por la llamada. Ok. Quiero agradecerle a los televidentes que cada día pues hacen un esfuerzo de estar con nosotros aquí todos los domingos mostrando su seña de cariño y su calor humano. Hola, buenas tardes. Se cayó. Mira, Jorge, tú sabes que tengo una idea que nosotros vamos a implementar. Vamos a hacer un club, un fan club de lo que es Tócalo Yo, donde vamos a tener una membresía. ¿Qué quiere decir eso? Que usted con esa membresía, un domingo yo llego aquí y vamos a decir, en el día de hoy, el miembro número 854 se ganó una cena en el restaurante tal, en la calle tal. Eso es un regalo de Tócalo Yo. Así que más adelante vamos a decirle a ustedes cómo se trata esto de la membresía de Tócalo Yo. Hello, buenas tardes. Buenas y santa tarde. Dígame, señor Sonrisa. ¿Cómo está usted, amigo? ¿Cómo está usted? Estamos excelentes, estamos bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Felicidades por ese importante programa. Gracias, señor. Gracias. La verdad que sí. Me hace sentir muy bien cada vez que dicen eso. Cuénteme, ¿en qué lo vamos a complacer en el día de hoy? En el día de hoy, bueno, pues... Toditas son canchas, pero si puede poner alguna, ¿verdad? De José Perales. De José Luis Perales. Cualquiera son lindas, la más linda que a ustedes les guste por ahí. Ok, perfecto. Perfecto. Para dedicársela a todas las damas que lo llaman. Gracias, hermano mío. Manténgase en sintonía, bueno, que se lo vamos a colocar inmediatamente. Hello, buenas. Buenas tardes, caballero. ¿Cómo está usted, dama? Bueno, ¿me puede complacer con una canción de Roberto Carlos? Roberto Carlos, ¿cuál? Cual, la que tú quieras, cualquiera. Ah, ok, pues perfecto. ¿Eso es dedicado para quién? Para Eva la cubana. Eva la cubana. Ok, Eva, te voy a colocar eso. Gracias. Un abrazo por ahí. Wow, increíble. Hello, buenas tardes. Aló. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el honor? Con Gabriela Álvarez. Gabriela Álvarez, ¿desde dónde me está llamando, corazón? De Pasey. Pasey, New Jersey, la persona de Pasey. ¿Sí? Muy bien, ¿eh? ¿Qué tú haces en el día de hoy? ¿Qué haces? ¿En qué estás? Bueno, no, aquí en la casa. ¿Tranquilita? Sí, tranquilita. ¿Qué música te vamos a colocar en el día de hoy?
Ay, yo quería que me pusiera la Celia Cruz cualquiera. ¿Perdón? Una de Celia Cruz. Ok. Mira, estamos conectados porque hoy yo traía en la mente música de Celia Cruz para colocarla en el programa. Hello, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tengo el honor? Mi nombre es Mireya Castillo, soy la esposa del mayor Cinto Sánchez y deseo mandarle un saludo a mi esposo, a mis hijos, okay, a mi hija C, y para pedir una canción que sea bien bonita de Anthony Santos o de Raúl o de Zacarías. Okay. Saludo a mi hija, se llama Lice Sánchez Castillo, mi esposo mayor de la Marina, Cinto Sánchez, un saludo para ellos y una felicidad para usted, el mejor programa que he visto. Ese nos refresca la tarde con esta pandemia, no salimos, esto es un toque de queda. Gracias, esa es la idea, ¿eh? Esa es la idea, gracias. Saludos, claro, para usted y toda su familia que están ahí mirando el programa. Necesitamos eso para refrescarnos, para sentirnos tranquilos. Mucha felicidad a usted y a su programa y que siga adelante. Amén, gracias, Dios me lo bendiga. Esos mensajes están llegando y... como ustedes pueden ver aquí, nosotros venimos un domingo para traerle toda la energía positiva y compartirla con usted que está en casita en esta pandemia. Hello, buenas tardes. Buenas. Sí, ¿con quién tengo el honor? Con María Pérez. María Pérez, ¿desde dónde me llamas? Desde New Jersey. Desde New Jersey. ¿En qué te complacemos en el día de hoy, María? Con cualquiera, pero de José José. Cualquiera de José José. Sí. Perfecto, le vamos a colocar. Mira, Jorge, vámonos entonces con música. Vamos a empezar con música. Gracias, mi corazón, te voy a colocarle ya la canción en el transcurso del programa, ¿eh? Hay muchas llamadas que están entrando y muchas ya solicitadas, pero vamos inmediatamente a darle entretenimiento. Vamos a escuchar la musiquita aquí en Tócalo Yo. Dicen que la pureza del corazón está en regalar algo bueno. Entonces, por eso yo estoy aquí, para regalarle a usted la mejor música, el mejor entretenimiento, donde usted es el elegido, usted es el productor de este programa. ¿Usted se ha dado cuenta que usted llama aquí y me pide la canción y yo se la pongo inmediatamente? ¿Eh? Increíble. Quiero enviar unos saludos, me voy para los saludos. Quiero saludar a Freddy Miguel, que está siempre en sintonía con este programa, Tócalo Yo. También los muchachos de Angel Barbershop. También a mi amigo Manuel, ahí están los muchachos en la 169, también de la bodega Castillo, en el Bronx, están en sintonía. En Massachusetts me dice que está ahí mi amiga Teresa, viendo el programa en la sala grandota. Me dice que me están viendo en pantalla gigante, y me gusta eso. Así que felicidades y saludo a cada uno de ustedes. Usted puede llamar para acá, como le dije, usted puede llamar para acá. Y enviarme también si está de cumpleaños, usted me envía sus fotos y nosotros vamos aquí a felicitarlo y a colocarle la fotografía ahí para que todo el mundo se dé cuenta de que usted está de cumpleaños. Sigo en la línea, me voy para la calle. Hello, buenas tardes. Hola. Ahora sí, hello, buenas. Buenas, corazón. Hola, mi reina, ¿cómo está? Da un poco de retorno, hermano. Todo bien, gracias. Una de Arjona, por favor. ¿Una de Ricardo Arjona? Sí. ¿Cuál te gusta de Ricardo Arjona? La que tú quieras, cualquiera. ¿Te gusta el taxi? No, cualquiera menos el taxi, que ya está muy quemado. Ah, pues entonces no es la que yo quiera. No es la que yo quiera. Okay. ¿El nombre tuyo, mi reina? Ana Díaz del Bronx. Ana Díaz, ok. Muchas gracias y te felicito por el programa, muy bien. De verdad, gracias. Sí, gracias. Te felicito, te estaba echando de menos, pero ya tengo que volverte a la carga, te felicito. Sí, tú sabes que duramos un tiempecito a veces, como estamos haciendo transmisiones los domingos en vivo, el programa muchas veces no sale al aire, pero eso es cuestión de que se está haciendo otro trabajo más, pero okay. Este programa, tú sabes que siempre estamos aquí los domingos, si no me ves este, me ve el otro. Sí, no, lo que pasa es eso, que te había echado de menos en el programa diario. Digo, bueno, parece que él se fue para otra cosa o algo hasta que te encontré aquí ahora. Ah, ok, pues aquí estamos para darle lo mejor de mí para ustedes. Ah, sí, muchas gracias. Gracias, mi reina, gracias por la llamada.
Seguimos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Ya pensaba que no habían dado ese programa. Lo estaba buscando todo este domingo y no lo conseguía. Bueno. Mi nombre es Leopoldina Morales. ¿Te recuerdas que en julio me saludaron para mi cumpleaños? Sí. Yo soy Leopoldina Morales de Bronx, de la esquina Chesapeake, esquina 172. Ah, sí. Por favor, me puedes saludar con el disco de Dani Rivera, Amada Amante. Amada Amante. Y mi esposo quiere uno también. Ok. Pero, ¿cuál es la que quiere tu esposo? Te voy a colocar la tuya y luego le voy a colocar la de tu esposo. Mi esposo quiere de Elio Roca. Te necesito. Te necesito, ok, perfecto. Sí. Ay, un millón de gracias. No sabe cuánto lo extrañaba a ustedes. Desde las 3 lo estaba buscando. Oh, wow. Mira, sí. Eso es algo más. Muchas felicidades y un millón de gracias, porque lo extrañaba demasiado. Gracias. ¿Me puedes repetir, por favor, el nombre de tu esposo? Juan Félix. Juan Pérez, ok, perfecto. Manténgase en sintonía, que lo vamos a colocar en la música. Gracias por la llamada, mi reina. Ok, gracias. Que pasen buenas tardes. Se lo agradezco mucho. Gracias. Okay, gracias. Es el cariño, ¿qué hacemos? Es el cariño del pueblo. Hello, buenas. Sí, buenas. Caballero. Sí, como siempre. Excelente, ¿con quién tengo el honor? Con Eladio, de aquí de Pasey. Ey, Eladio. Sí, dígame, de Pasey. Dígame, don Eladio, dígame, caballero Eladio, ¿cómo se siente? Sí, quiero que me complaca con La Mano de Dios. De Ribarito de Lares. Ok. Sí. Pero que claro. Dios lo bendiga, yo tú. Tócalo yo. Tócalo yo. Tócalo yo. Eso y tócalo es, yo. Eso es así. Seguimos con llamada. Me voy. Ey, está picante la línea. Gracias, hermano mío. Hello, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿con quién tengo el honor? Hola, con Lisset Sánchez. Lisset Sánchez, ¿desde dónde me llamas? Yo llamo aquí de Interprom, pero quiero mandar un saludo a mis hijas en Santo Domingo. Ok. ¿Dónde allá? ¿Dónde está? A Stephanie Martínez, o Stephanie Martínez, Reina María Martínez, Pamela y Luis Mari Martínez. Okay. Y una canción de Yo era para ellas. Y un saludo a Pamela, que cumplió año ayer. ¿Cuántos años cumplió Pamela ayer? Ay, 30 y algo. Ah, Pamela, bienvenido. 37. Pamela, bienvenida. Un saludo a ella que cumplió año ayer. Ok, gracias, mi corazón. Y señor Aníbal también, de aquí del Bronx. Ok, perfecto. Gracias. 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 La gente está bien. Hoy es un domingo que no está muy caliente en la ciudad de Nueva York hoy. Pero veo muchos barbecue en los parques. Ahora, yo quiero darle un consejo a aquella. Si usted es la persona que va a un parque a disfrutar de un parque aquí en Nueva York, pues sea una persona organizada. Después que usted termine de hacer su party, su fiesta que usted tiene, pues no deje la basura ahí, porque esa basura lo que va a traer plagas, a traer esos animales que se acercan, y esos mismos animales llegan a la casa de la persona que vive al lado de los parques. Vamos a cuidar nuestro parque, porque si nos lo están prestando, vamos por favor a cuidarlo. Hello, buenas tardes. Hello, buenas. Hola. Bueno. Sí, señor. Hola. Hello. Quiero una canción de Isabel de España. Yo soy aquel. ¿Cuál? Yo soy aquel. Lino Daval y habla. Ok. ¿Y tiene algún saludo usted? Llora, alma mía. Bueno, ahí estuvieron disfrutando de todas las canciones que usted, público, pidió, y nosotros aquí en Tócalo Yo, como es de costumbre, pues le complacemos. Mira, quiero hablar de algo porque los ejecutivos de Premios Viva la Juventud aquí en Nueva York, que se celebran este próximo lunes 24, pues me nominaron
Y eso es una bendición. Gracias por tenerme pendiente, gracias por tenerme presente y premiar el talento. Viva la Juventud es una premiación que se viene realizando año tras año con el joven empresario Stanley Afortunado, que, el cual le merezco mi respeto y admiración y las gracias mil por, bueno, pues, por ayudarnos ahí. Ahí estamos en la fotografía, como ustedes pueden ver. Esto es el 24 de agosto, o sea, este próximo lunes, 24 de agosto, estaremos recibiendo, o bueno, no sé si gane, porque cuando viene a ver no gano, pero Stanley Afortunado, ¿y si no gano, Jorge? ¿Eh? La próxima será, pero bueno, gracias a Stanley Afortunado, que estará celebrando premios Viva la Juventud. Es muy importante que empresarios jóvenes pues tengan ya en vista los talentos de aquí de Nueva York. Nosotros lo que hacemos, este trabajo de todo corazón para llevarle un entretenimiento sano a la familia. Así es que gracias nueva vez, Stanley Afortunado, y esperemos que estos premios sean un éxito y cuente con el apoyo de todos los artistas y amigos invitados. Señores, no nos queda mucho ya del show. Una llamada. Hello, buenas. Sí, yo estoy llamando que yo quiero una canción. ¿Cuál canción, hermano mío? Tócalo yo, ¿verdad? Tócalo yo, claro que sí. Sí, yo quiero, yo que será antes. Que vivir. ¿Que viví? Sí, que vivir. ¿Querubín? No, no, que vivir. Ok, que vivir. Eso es, ¿quién la canta esa canción? Yo Casarante. Ah, Yo Casarante. Oh, qué vivir. Ya, 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 claro. ¿Te gustó esa que puse ahora de Yo Casarante, la última? Sí, sí, me gustó, me la disfruté mucho. Ok. ¿El nombre tuyo, hermano mío? Giancarlo Peralta. Giancarlo Peralta. Ah, pues mantente en sintonía, hermano, que te la voy a colocar en un momentito. Gracias por la sintonía, Está bien, gracias. Bien. Es así, la gente quiere a uno, ¿qué hacemos? Hello, buenas. Hello, buenas. Hola. Buenas tardes, tócalo yo. Tócalo yo, dímelo tú, mi hermano. Felicidad por el programa. Gracias. Gracias, ¿desde dónde me llama? De aquí del Bronx. Ok, ¿y tu nombre es? Rafael. Rafael. Rafael, cuéntame, ¿qué te vamos a colocar en el día de hoy? Una canción de Basilio, Demasiado Amor. Demasiado Amor, del Mayimbe. De Basilio. Basilio, Basilio de Panamá. Sí, 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 sí. Ya. ¿Tú eres de Panamá? No, no, yo soy dominicano. Ok. Eso es raro, una persona dominicana pidiendo una canción de Panamá. Es mentira. Es fuego. Hermano, te la voy a colocar ahora, en un momento. Gracias por tu llamada. Y gracias por mantenerte en sintonía siempre ahí con el programa, todos los domingos. Está bien, felicidad por el programa. Un abrazo por ahí. Hello, buenas tardes. Buenas tardes, mi hermano. Gracias por su programa, que tiene una audiencia perfecta. Gracias, gracias. ¿Desde dónde me llamas? Le habla José Aquino desde el Bronx. José Aquino. Desde el Bronx. Necesito ir una canción de Compay Segundo. Se llama Chan Chan. ¿Se llama? Chan Chan. Ok. Hey caramba. Hey caramba. Ok, perfecto, mi hermano. Gracias. Y tiene unos saludos. ¿Quiere enviar saludos? Enviar saludos para Flor María Moronta de Aquino, aquí en el Bronx. Ah, ok. Pues muchas gracias por su llamada y espere su canción, que ahí le va. Se llama Hey Caramba, de Compay Segundo, ¿ok? Ok, perfecto, muchas gracias. Gracias, mi hermano, bendiciones. Ah, siempre, siempre, un honor. Bueno, señores, gracias, gracias. Pueden seguir, quiero decirle que me sigan en las redes sociales, por favor. Toda aquella persona que no puede ver el programa a través del canal, pues también nosotros tenemos el canal de YouTube, Canal América. Usted busca Tócalo Yo en YouTube. Y ahí usted va a repetir el programa de hoy. Si no me vio en el día de hoy, eso es así. Hello, buenas. Hola. Hola, ¿cómo está? Bien. Hey, bien, tócalo yo. Sí, ¿cómo está usted? ¿Cómo tocaron por ahí? Dígame. Bien, 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 hermano mío. ¿Con quién tengo el honor? Con Francisco Liriano, de aquí de Long Island.
Francisco Liriano desde Long Island. Me imagino que usted tiene una piscinita por ahí, ¿verdad? Para la calor. Parecen por ahí una piscinita, sí, parecen. Okay. Hermano mío, ¿en qué lo vamos a complacer en el día de hoy? Yo quiero la canción de Frank Reyes, De Punta a Punta. De Punta a Punta de Frank Reyes. Sí. Hey, me llevaste a Salcedo ahora mismo con esa canción. Okay, hermano, te voy a complacer. En un momento. Ok, gracias. Sí, siempre. Gracias, mi hermano, gracias. Siempre, feliz siempre. Tarde. Gracias, gracias, siempre. Bueno, señores, el próximo domingo, como le decía, yo estoy aquí desde las 3 de la tarde en este programa Tócalo Joe. Llame. Vamos a inventarnos próximamente el club, como le estuve diciendo al principio del programa. Ya estamos dándole forma ahí, la producción y yo. ¿Terminamos? Bueno, señores, gracias. Gracias una vez más, gracias por la sintonía, gracias por seguir este programa que usted lo ha convertido en número uno, Toque de Queda. Yo solamente me siento aquí, hablo un poco, pero ese teléfono no para de sonar. Tenga un feliz fin de semana. Como dije ahorita, siempre es bueno dar algo de corazón, eso es la pureza. Cuando das, dalo de corazón, por eso yo doy aquí esto de corazón. Hasta la próxima semana, el próximo domingo tienes un compromiso más con esto que se llama Tócalo Joe. Tócalo Joe.